buenas a todos, gente. Hemos llegado a Nagoya y esto es Sakai, uno de los centros donde se mueve todo el ocio, el tema de la gente que va para locales y todo eso, ya que, bueno, por desgracia Nagoya no es un centro turístico como tal, no tiene muchas atracciones turísticas, ya que Nagoya, así como quien dice, es una ciudad que han construido desde el prácticamente desde que acabó la guerra, porque fue completamente destruida por los bombardeos. Con lo cual, bueno, pues es, en comparación con otras ciudades, es más espaciosa. Por lo general todo, no sé, todo está construido siempre con más espacio. Y aquí tenemos una cosa que no paro de ver cada vez que voy a una puñetera ciudad de estas, que una noria al lado de un edificio, y no sabéis lo común que es. O sea, yo cambiaría el dicho de te gusta más que un tonto un lápiz, ¿sabes? Por te gusta más que un japonés una noria, porque siempre todas las ciudades grandes, he visto en Yokohama, he visto en Tokio, he visto en Osaka, he visto en todo, siempre hay una noria. Así que bueno, vamos a seguir un trámite más y os voy a enseñar otra zona del centro que está bastante bien. Bueno, ya estamos en un lugar más apartado. Como veis, esto parece la Gran Vía, no dista mucho de cómo es las grandes vías, por decirlo así, de las grandes ciudades españolas. Pero sí os recomiendo, porque como ya llevo un par de días aquí, lo que es la zona de Sakai para salir de marcha es la polla, ¿eh? O sea, hay un mazo de ambiente, mazo de locales. El otro día encontré un local de hip hop que era así como, no sé, que te ponían música de rap y todo eso, y molaba porque había gente haciendo un poco de pop y todo eso, ¿sabes? Estaba guapo. Y nada, pues pasando aquí un poquillo, tenemos aquí unos cuantos yatta que van haciendo en sincronía con palitos de luz, que está bastante bien. Y lo que habéis visto ahí arriba, que la Torre de Nagoya. Como soy idiota, pues me dejaré la pasta para subir otra vez, pero bueno, lo tengo que enseñar, el otro día no me llevé la cámara. O sea, también otra cosa interesante y bastante curiosa de Nagoya es la cantidad de brasileños que hay por aquí. O sea, de hecho, os estaba comentando antes de locales, hay mogollón de locales de samba y de cocina brasileña, y es porque hay mogollón de inmigrantes brasileños. Lo que es Brasil es uno de las zonas, digamos, que ha inmigrado, o sea, ha emigrado, para decirlo así, más gente a Japón. Lo vería reflejado en la cultura general, incluso en algún manga o anime, como puede ser, por ejemplo, el Saga, que es por lo general, ¿no?, el currito que viene de otro país, pues por lo general suele ser brasileño. Y bueno, aquí, a diferencia de la Gran Vía, aquí tenemos unos riachuelos bastante bonitos, ¿eh? Bueno, sigamos, el tema de Brasil. Aunque no lo creáis, fijaros cómo será hasta tal punto la inmigración brasileña en Nagoya, que el metro suena, o sea, por decirlo así, en japonés, en inglés y en brasileño. Así que si sabéis un poco de portugués, Nagoya es vuestra ciudad ideal para moveros. Y bueno, ya estamos aquí en la Torre de Nagoya, así que vamos a subir de arriba y a ver cómo se ve. No es tan alta, pero bueno, es que baja. Ciudad de Japón siempre hacen una torre, muy parecidas todas. Es un poco hasta la polla subirme las torres. Pero bueno, vamos para allá, rollo Altair. ¡Ay, poli! Bueno, pues ya estamos en el observatorio principal, estamos a unos 90 metros de altura y estas son las vistas. Ahora hemos subido al observatorio de arriba del todo, el que está abierto al aire libre. Y esto ya son 100 metros y ya esto tiene otro color. Aquí tenemos el resto de la torre tirando para arriba y unas luces bastante bonitas que acompañan el lugar para que los japoneses vengan a su momento romántico. Como siempre, todas las torres tienen que ver, bueno, no todas, pero muchas tienen que ver con algo del amor y tal. Al igual que el Sky Building de Osaka, aquí tenemos el Tower Wedding Memorial Plate, que es una recopilación de la gente que se ha casado aquí, pero tiene gracia porque aquí las inscripciones son personalizadas, no es la típica inscripción, sino que cada uno hace la suya. Y la verdad es que hay algunas que están bastante curiosas. Esta que me ha gustado bastante, lo de Start. Como que están empezando la... Otras muy buenas, otras hechas a mano. De ahí que la torre esté orientada principalmente a amor, como veis aquí un pedazo de corazón. Eso ha sido todo, gente, y sé que está mal que yo lo diga, pero ya por fin soy uno de esos españoles que pueden decir que el otro día en Nagoya me comieron toda la polla.